Muchas gracias al Congreso, a los organizadores del Congreso, por aceptar esta comunicación. Yo sí voy a ganar el premio, definitivamente. Es muy difícil. Es más, voy a ponerme ahí para los 7 minutos cortar, máximo. Es un premio porque son muy interesantes. Pero bueno, en fin. Para empezar, no tengo PowerPoint, tampoco voy a leer. Voy a simplemente poner dos escenas de la serie Deadwood y contar un poquito qué fue lo que yo he hecho en este trabajo de 17 páginas, que no me da tiempo a leer ni explicar en 10 minutos. Solamente voy a contar el panorama a través de escenas. Tengo que contaros simplemente que yo no soy del mundo de la comunicación, soy filósofo. Estoy metido en una tesis doctoral y he hecho un paréntesis para este congreso porque me interesaba muchísimo la serie que os voy a poner ahora, que es Deadwood, no sé si la conocéis. ¿Alguno la ha visto de aquí? Poquitos. Bueno... Pues es una de las, para mí, de las mejores series que se ha hecho en los últimos tiempos. Es ultraviolenta, vulgar, tiene un montón de... Bueno, creo que tiene el récord de tacos, que es, ¿no? Por minuto, no sé, es una locura. Y sin embargo, es polifónica, tiene un montón de voces, muchísimos protagonistas, y cada una de esas voces alumbra un aspecto de nuestro mundo. Y el que yo me voy a fijar sobre todo es el aspecto religioso. Creo que salió en un momento una pregunta, bueno, ¿cómo se suele tratar al...? Bueno, yo creo que Deadwood lo trata de una manera magistral, este aspecto, en el caso del predicador. Vamos a empezar con este clip y lo comentamos un momentito. Circumcision is indeed profiteth if thou keepest the law, but if thou art a transgressor of the law, thy circumcision becomes uncircumcision. Therefore, if thy uncircumcision keeps the righteousness of the law, shall not his uncircumcision be count for circumcision? Yea, the uncircumcision that is by nature fulfilling his law shall judge thee, who by letter and circumcision transgresses the law. Yeah. Primera escena. Diréis, este comunicador se le ha ido un poco la pinza. ¿En qué sentido está bien expresado la figura religiosa en esta escena? ¿No? Yo os he dicho que bueno, tengo que decir que el director de esta serie, yo no tenía ni idea, pero a mí me impresionó muchísimo cómo trataba el predicador, no solamente en esta escena, sino en un montón de escenas. Y digo, está impregnada de sentido religioso esta obra de Deadwood. Este pueblo lleno de prostitutas, de balas, de alcohol y no sé qué más. Porque el principio de toda la serie para mí es realmente saber cómo vivir. Y todo el mundo se mueve en esta especie de principio básico de cómo vivir, y eso es lo que le da sentido religioso a la serie, ¿no? Pero sobre esta escena en concreto, os decía que alumbraban aspectos de la religiosidad. Y en principio, pues a mí me recordaba mucho al filósofo que estoy estudiando, que es Kierkegaard, un aforismo muy conocido, y todos lo conoceréis, bueno, los filósofos, que cuenta lo siguiente, cuenta la historia de un payaso de un circo que ve que está incendiando el circo y que el fuego está acercándose al pueblo y se va a llegar al pueblo y va a arrasar todo, y corre a avisarle a la gente del pueblo, pero cuando llega no se da cuenta que sigue vestido de payaso, entonces empieza a contar que viene el fuego, que viene el fuego, la gente se ríe, nadie lo entiende y luego el fuego arrasa al pueblo, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Y qué significa esta escena? ¿Cómo la veo yo? Pues es precisamente la incomprensión que hay social, cultural, sobre la figura de la religión o de lo religioso. Pues se presenta como algo... Generalmente es caricaturesco, ¿no? Solemos ver cosas muy simples, muy planas, un tío muy supersticioso... O en el caso del western, que fue lo que yo he analizado en mi comunicación, casi siempre el predicador del pueblo llega como una especie como con la maestra de escuela y solamente a moralizar y un poco a cerrar el garito, ¿no? A cerrar la fiesta que hay en el pueblo y a traer la moral. Pues en esta serie no tiene que ver con moral, pero realmente lo que lo define no es algo moral. De hecho, es un hombre muy bueno, pero que tiene un pasado que ha cometido una especie de horror moral, que ha sido abandonar a su mujer y a su hijo, dejarlos ahí en esa época, imaginaos, para ir a predicar esa voz de Dios que le decía que tenía que ir a predicar. O sea, aquí David Milch lo que hace es separar bien el aspecto moral del religioso, porque le interesa hacer una descripción estética de esta figura.
Bien, con, más o menos con esta escena quería simplemente empezar esta comunicación. Ya me quedan, nada, 2 minutos, porque he dicho que iban a ser 7. Así que os cuento qué he hecho básicamente en la comunicación, que luego no sé si podrá leer, si publicará, y si no lo publicaré por ahí en academia.edu. Lo que intento hacer es analizar la figura, cómo se trata la figura del predicador en Deadwood y en Justified, que es, no sé si la conocéis, otra serie también, otro western contemporáneo, muy interesante. Aunque ahí no aparece explícitamente un predicador que encarne todo esto, pero sí aparece una reflexión sobre el predicador. Y es a través del malo de la serie, que es Boyd Crowder, el outlaw, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que hago con estas dos series. Para eso tuve que meterme a leer un poco del western. Siempre había estado contemplando, me encanta John Ford, me encanta el western, pero nunca había estudiado nada. Entonces me puse a leer un par de libros, encontré cosas muy interesantes, encontré también cuál es el escenario para mí más potente del western, que es el pueblo semi-civilizado, el que está todavía, no, falta civilizar, ¿no? No es ni la tierra salvaje de los indios donde van los colonos y tal, eso es un escenario. Otro escenario es este pueblo que está en la frontera, donde no está bien clara la ley, que tiene que salir un pistolero y hacer de sheriff, ese tipo de cosas. Y luego está ya cuando esa ciudad se convierte pues, en una ciudad del este, ¿no? Y ya pasa a formar parte del este, es el tercer escenario. Pues este segundo escenario me parece el más interesante, el que mejor potencia toda la estética del western y la riqueza de ese universo, porque está a medio camino, es frontera, y sobre todo porque expresa muy bien el mito nuclear del western, que es la lucha del caos contra el orden, según lo que he podido estar leyendo estos días. Entonces me parecía que en estas dos series se cumple muy bien con eso. El escenario es una especie de pueblo semi-civilizado. En Deadwood está clarísimo. En Harlan, que es la de Justified, si alguno la ha visto, pues hay, hombre, es ahora, hay coches, hay instituciones y tal, pero realmente la trama de la serie está en los altos, en los bajos fondos, donde está el crimen y las guerras de clanes entre las familias y tal. O sea, sigue siendo una cosa medio salvaje. Bueno, a partir de eso, analicé ya la figura en sí del predicador, en esta etapa histórica, digamos. Entonces tuve que ver un poco las características religiosas, numinosas, podríamos llamar, de lo sagrado, que es, para eso me fui con Mircea Eliade, que es un estudioso de las religiones, y luego del predicador, en concreto del predicador cristiano, que en este caso lo veíamos ahora, que es, me he basado mucho en Kierkegaard, ¿no? En este autor. Porque una de las cosas que piensa este filósofo y que define al predicador cristiano es cómo comunicar, es uno de los aspectos más importantes del predicador, es cómo comunicar. Aquí veíamos que está hablando un güey, o sea, nadie, todo el mundo pasa de él, nadie lo entiende, y el hombre hablando y además diciendo una cosa muy sensata, muy de San Pablo, ¿no? O sea, es muy interesante. Ya simplemente para terminar, voy a poner la siguiente escena y con esto termino, para que veáis, porque mis conclusiones son, primero, que cuando hay una figura como esta y se le da consistencia, se le da realmente, se la mira como es desde dentro. David Milch es un hombre que ha estudiado las religiones, que él mismo practica en cierto sentido una espiritualidad muy rara, pero ahí va él. Y es un hombre culto, que ha leído, que sabe y tal, entonces, bueno, pues capaz de trazar bien la figura religiosa. Y por otro lado, cuando tiene esa consistencia, y encima, no solamente es súper pertinente que esté en el western el predicador, este predicador, por lo que he dicho del mito, del caos, de la ley, no sé qué, no sé cuánto, es el único personaje de todo el western que no queda dividido por ese discernimiento elemental que es el de la ley. O sea, para él le da igual los buenos y los malos, los que cumplen la ley y los que no, él va y predica a todo el mundo, ¿no? Al malo de la serie, a la prostituta, a la ama de casa, a la señorita bien, a todo el mundo les va y predica, porque es su misión y ya está clarísimo. Entonces me parecía que era súper pertinente. Y por otro lado es pertinente porque si el escenario más propio es este pueblo frontera y todos los que llegan son, en cierto sentido, son siempre extranjeros y acabarán yéndose y cuando venga la otra se monta una ciudad acabarán desapareciendo, pues el más peregrino de todos es el predicador, porque nunca está, siempre está moviendo, siempre está en camino, siempre es un extranjero, siempre es un extraño entre los demás. Te voy a poner simplemente esta escena donde se ve esta paradoja, yo creo que magistralmente, y ya, bueno, no hablo más porque ya se me da el tiempo. Who shall separate us from the love of Christ? Shall affliction or distress? Or persecution? Or hunger or nakedness? Or peril or sword? In all these things, we more than conquer through him that hath loved us. I am persuaded that neither life nor death nor angels nor
nor principalities, nor powers, nor things present or things to come, nor heights, nor depths, nor any other creature. From the love of God in Jesus Christ, our Lord. No lo he dicho, pero bueno, no se veían los subtítulos. Este hombre en este momento tiene un cáncer en el cerebro y está descomponiendo en vida, está fatal, está, como lo veis ahí, no puede ya ni moverse y tal. Y en ese momento, donde más se manifiesta esta enfermedad, más se manifiesta este sufrimiento, este fracaso, nadie le escucha y tal, él está recitando, lo que estamos escuchando ahí es Romanos, lo tengo aquí, 8:35-39. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo, Señor nuestro. Gracias.